punto, porque me voy anotando para que no se me vayan pasando preguntas que me están haciendo. No, que yo te la hago larga. Que no, no para nada, porque es mucha la información que vos nos estás brindando. Vos nos hablaste recién, bueno, podemos trabajar 40, 30, 20, 10, 5, la cantidad de veces que podemos decolorar. Ahora, la proporción, la mezcla del decolorante, por ejemplo, voy a trabajar en unas mechas, digamos. Sí. ¿Qué diferencia hay si yo hago, por ejemplo, 30 gramos, 45 ml de agua, sería 1 más 1,5? Sí. Si digo 30 gramos más 60 ml de agua, sería 1 más 2. Sí. ¿Qué recomendás vos? O sea, al ser 1 más 1,5 es más concentrado en la potencia. Claro, o sea, ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Ves? Por ahí, esto es lo que hay que explicarle al peluquero, que no sabe. Que no se lo dije. No que no sabe porque lo trato de ignorante. Al contrario, es un honor decírselo y que lo sepa. Y lo podría salir con un megáfono a decir. Es necesario que lo sepa. Esto se lo tendrían que enseñar. Acá está el tema. ¿Qué cantidad? Cantidad, no volumen. ¿Qué cantidad de agua le pongo? Porque funciona así el decolorante. Independientemente si hablo de 7 o de 9 tonos, son todos iguales. Es más, te vas a encontrar con algunas marcas que no tienen 7 y 9, que tienen solo 1. Y es igual. Y te vas a encontrar con la dilución, por ejemplo, Alfapar tiene una dilución de 1 a 3. Pero te vas a encontrar con un decolorante que te dice, no, de 1 a 1,5 o 1 a 2 como máximo. Ahora, ¿de 1 a 1? 1 a 1 o 1 a 2 como máximo. Ahora bien, cualquier decolorante, independientemente de lo que te diga el laboratorio, hay que tener presente esto. Cuanto más polvo pongo y menos agua, más decolora. Cuanto más oxidante pongo, no importa si el agua es de 5, de 10, de 20, de 30, de 40. No estoy hablando de volúmenes. Eso es otra parte que también después se agrega. Pero primero lo que tengo que saber, y muy importante, es qué tan sólido lo hago. Cuanto más espeso, más aclara. Mirá, te voy a hacer una comparación. Si yo agarro el de 7 tonos y pongo una parte de 7 tonos, o sea, podríamos decir 30 gramos, 7 tonos, y le voy a poner una parte y media de agua de 20. ¿Está claro? Agarro el de 9 tonos y le voy a poner 1 por 2 en vez de 1 por 1,5. Y en vez de agua de 20 le voy a poner de 30. ¿Cuál decolora más? El de 20. Porque tiene menos oxígeno, está menos diluido. Entonces, ¿es importante comprar 7, 9? Sí, es importante, porque, vuelvo a repetir, 7, 9 está dedicado al cuero cabelludo, no a que aclara más. Que no lo dijeron esto. Y después, tengo que tener los dos sí o sí. Ahora, en este caso de Alfapar estoy hablando, ¿no? Ahora, cuando voy a diluir, tengo 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Yo voy a ver el pelo como está, voy a ver la calidad de pelo. Tiene alisado, tiene colores previsto, tiene mechas anteriores. Y ahí voy a corroborar si quiero aclarar hasta dónde puedo llegar. Si voy a poner 1 por 1, que decolora un montón, cualquiera de los dos. Porque lo que me está haciendo 7 tonos y 9 tonos es cuidando el cuero cabelludo, no el pelo. Lo que me cuida el pelo es la cantidad de agua que pongo. Más cantidad de agua, más cuida, pero menos aclara. ¿Quedó más o menos claro? Sí, quedó claro.